Orando con la palabra. Orando con la palabra. Espíritu Santo, gracias por darnos la palabra, por regalarnos tu presencia que ilumina, por hacernos sentir plenitud en nuestro ser. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron que Juan el Bautista, que Elías, que un profeta. Y Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Pedro contesta, tú eres el Mesías. Y Pedro responde de acuerdo a las acciones salvíficas que ha presenciado. Pedro responde porque ha visto que curó el leproso, que levantó el paralítico, que calmó la tempestad. Responde con poder porque ha contemplado a alguien que tiene fuerza. Pero Jesús dice, esta no es la clase de Mesías que ustedes deben tener. Y para hacerlo, entonces les dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, ser ejecutado y resucitar el tercer día. Y aquí es donde hacemos conexión con el texto de ayer. Pedro tiene que ver más allá y no quedarse simplemente con que va a padecer y va a ser ejecutado, sino que va a resucitar el tercer día. Pero él no es capaz de ver más allá. Él no acepta desde lo humano que esto pueda sucederle a Jesús. Pero Jesús le está haciendo comprender que esto puede suceder en su vida, pero que el Padre tiene el poder sobre esas realidades y que ese es el verdadero Mesías. Entonces Pedro se llevó aparte a Jesús y empezó a decirle que eso no podía sucederle. Y Jesús le dijo, quítate de mi vista, Satanás. No porque Pedro sea Satanás, sino que Satanás es todo obstáculo que se presenta en nuestro camino de realización hacia Dios. Él es lo que se presenta como cuando tú vas caminando, manejando y de repente se cae un árbol. Eso significa Satanás en la vida del cristiano. El obstáculo que no quiere que te encuentres con el Padre, que no quiere la realización, sino que el obstáculo se presenta para derribarte, para echarte atrás. Jesús va a tener la cruz, pero Él asume la cruz. Es decir, tú te bajas del carro y quitas el árbol, lo cargas y lo quitas. Y es lo que hace Jesús a nuestra vida para que nos realicemos. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra.